Tengo un poquito. Voy a repetir un poquito nuestra presentación, lo que ya escucharon el día de hoy. Si voy un poquito más rápido sobre ciertos temas, no quiero pasar mucho tiempo en lo que ya se platicó en la mañana, ¿ok? Es un privilegio estar aquí. Muchas gracias por recibirme. Mi experiencia trabajando con niños que tienen diferentes maneras de aprender a través de un proyecto que trabajé en la edad pediátrica, transicionando a la edad adulta. Y la gente que viene a esos estudios, ese trabajo, tienen diferencias de aprendizaje y disabilidades cognitivas significativas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Lo que yo quiero hablar hoy, el día de hoy, es cómo el estrés se puede manifestar en diferentes tipos en la vida de la gente y cómo puede venir de muchas fuentes de la vida de la gente. Es mi experiencia que los cambios en los individuos, en los cambios de comportamiento en los individuos, no vienen únicamente de una sola cosa, sino una combinación de muchas cosas, de las cuales esto es 20% del problema, este otra cosa es 20% del problema y este otro es otra parte del problema. Pero sí, pero quizá a veces es mejor mirar las tres cosas que crean el 60% en vez de pensar que vamos a solucionar todo completo. Nadie de nosotros tiene una vida libre de estrés. No podemos crear un mundo libre de estrés para los niños que nosotros tenemos en nuestro cuarto. Tenemos que aprender a trabajar con él. Se va a manifestar de diferentes maneras. Lo podemos minimizar. Podemos mejorar nuestra habilidad de manejar el estrés, pero no podemos crear un mundo perfecto. Si alguien tiene la varita mágica, ¿verdad? Por favor, úsala ahorita mismo, pero no creo que eso es posible. Entonces, eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y luego vamos a platicar, ok, vamos a empezar. ¿Por qué lloran los niños? ¿Por qué lloran los bebés? Mojados, hambre, quieren atención, quieren comer, les duele algo, están enfermitos, tienen frío, están calientes, cansados, algo les duele. Muchas de las razones por qué un bebito llora. ¿Por qué los niños de 2, 3, 4 años tienen berrinches? Porque tienen comportamientos que se le ha reforzado al niño. No pueden comunicarse, tienen frustración porque no pueden comunicarse o porque no nos pueden decir lo que quieren. Quieren algo. ¿Usted cree que los niños tienen berrinches porque no durmieron el día de hoy, porque durmieron una mala noche o porque están enfermitos, porque tienen hambre? Cuando hay algo en el cuarto que los irrita, que los molesta, o que alguien más está gritando, eso les molesta. Hay muchas razones diferentes por las que todos tenemos estrés en nuestras vidas y lo expresamos de maneras que en niños chiquitos es llorido, berrinches. Okay. Esto es nada más algo para enseñarles que nos dice que todo comportamiento es comunicación. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué pasó después del comportamiento? Pero los individuos en particular que van a crecer y van a volverse adultos que tienen síndrome de Down van a tener cierta limitación en su habilidad para comunicarse verbalmente y van a tener momentos de gran estrés y van a tener momentos de berrinche, de llorar, de como adulto quizá mi momento en el que yo ya no puedo es que me pongo a llorar en la noche en mi almohada, ¿verdad? Les voy a permitir que lean esto porque no quiero pretender de lo que vamos a platicar hoy es bonito y hermoso, ¿verdad? Quizá lo voy a leer en voz alta para la gente que no quiere leer. Antes de que Lindsay empezara su terapia del agua, no sabíamos que le estaba causando tanto dolor. Y no sabíamos por qué era tan agresiva y se estaba lastimando a sí misma. Tuve que intervenir
ya sea agarrándole los brazos o no permitiendo que lo hiciera. Pero una vez que aprendí que su comportamiento era una forma de comunicación, realmente pude empezar a entender qué estaba detrás de ese comportamiento y enfocarnos en cómo ayudarle a fortalecer esas habilidades. Y quiero que ustedes lean esto pensando que no hay un switch, no hay un switch en la pared, ¿verdad? Es un proceso. No lo podemos hacer bien siempre y cada una de las veces, ¿verdad? Realmente, si metemos nosotros, ¿cuántas veces podemos hacer todo al 100% bien? Es imposible, no hay la perfección en el humano, ¿verdad? Hay que reconocer que es un proceso, que realmente el hecho de seguir mejorando siempre es algo que toma tiempo, que el entender, o por lo menos intentar entender, ayuda, ¿verdad? Y esto es lo que nos refleja este texto que leímos. ¿Qué necesitamos en la vida? Agua, sueño, confort físico, ¿verdad? El dolor siempre es un problema grande. Tenemos condicionamiento físico y queremos hablar de eso como algo que nos ayuda a todos a manejar nuestro estrés. Porque, por ejemplo, si no estuvimos en buena forma física, si estamos en buena forma física, nos sentimos mejor, manejamos todo mejor, el dolor nos afecta menos, la enfermedad nos afecta menos. Cuando hacemos cosas que nos ayudan a nosotros, como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, ¿qué tenemos que hacer para sentirnos bien? De poner nuestra mascarilla de oxígeno primero para entonces después ayudar a alguien más. El hecho de cuidarnos nos ayuda a ser un mejor cuidador, ¿verdad? Entonces, una persona que es flojita, nunca usa su cuerpo, no duerme, no come, su cuerpo nunca se va a sentir bien, ¿verdad? Entonces, estas son estas cosas básicas. Las necesidades básicas que todos tenemos: comida, casa, sueño, tener buena condición física, cuidarnos el cuerpo, esas cosas. Y luego vamos a aplicar todo lo que necesitamos en el área de amor y límites. Necesitamos atención, interacción social, comunicación, ¿verdad? Tenemos que tener un sentido de libertad, un sentido de control sobre nuestras acciones. No sentirnos siempre controlados por los demás. Es un punto muy importante cuando yo trabajo sobre todo con adolescentes, adultos jóvenes que tienen condiciones mentales, ¿verdad? Es muy difícil el pensar en su hijo y saber que no está listo para ser un adulto, para tomar decisiones como adultos, pero realmente en cuerpo esa persona es un adulto y se ve diferente. Y a veces como que nos atoramos en cómo usar el lenguaje y usamos el lenguaje de un niño de 3 años, pero queremos, ok, tomen un respiro profundo sobre eso, ¿verdad? Porque ese tipo de lenguaje no nos ayuda a conocer lo que queremos con nuestro hijo adulto, ¿verdad? Porque hay que mirar el mundo diferente cuando uno es un adulto, ¿verdad? Pero realmente el hecho de tratar a un adulto como un niño de 3 años realmente nunca nos va a traer resultados adecuados. Pero lo digo porque alguna gente usa ese lenguaje. Es como un nivel funcional de la persona de 6 años. Pero el cuerpo no es de un niño de 6 años, su experiencia no es de un niño de 6 años, su nivel social no es de un niño de 6 años. Entonces hay que pensar un poquito diferente de qué necesita una persona en las diferentes etapas de la vida de la persona. Y después incluyo, ¿verdad?, que como adulto o a través de nuestras vidas también somos seres sexuales y cómo eso se convierte en una necesidad de cualquier persona dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero pensar todos estos tipos de necesidades que tenemos como seres humanos. Toda persona tiene este tipo de necesidades sin pensar en las limitaciones que tenga la persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales o las cosas que hacen que nuestro estrés se dispare, verdad? ¿Qué pasa cuando está uno muy estresado? Cuando yo tengo mucho estrés, yo corro al baño. Me afecta directamente en mi sistema digestivo. A veces que le da dolor de cabeza, le dan ataques, a veces que bebe mucho vino. Puede ser que le dé ataques de dolores en el pecho o sentirse enfermo o que siente el corazón palpita muy, muy fuerte. Son maneras en cómo les afecta el estrés a diferentes personas. Comportamientos difíciles, ¿verdad? Un comportamiento difícil es una respuesta al estrés. Es una manera de intentar
Es una manera de las personas que tienen retos intelectuales usan comportamientos como respuestas al estrés. A veces alguien se ha enojado, ha pateado algo o le ha gritado a alguien por estrés. Yo tengo 4 hijos que fueron adolescentes al mismo tiempo y yo grité por 6 años todos los días, ¿verdad? Pero a veces me gustaría que fuéramos cuidadosos en cómo usamos ese término, que únicamente lo usamos con personas que tienen diferentes capacidades mentales, ¿verdad? No, todos hacemos este tipo de comportamientos de un nivel u otro. Entonces, vamos a hablar de cómo manejamos nuestro estrés. Me gustaría pensar que yo manejo mi estrés o que le ayuda a las personas en cómo manejar su estrés. Es pensar, ¿qué puede hacer en el momento? ¿Qué puede hacer si usted puede separarse un poquito? ¿Tiene un minuto para pensarlo? Ojalá uno pudiera siempre separarse de la situación, pero no siempre es posible. Pero, por ejemplo, si tiene un paciente enfrente de uno, es difícil decir, ah, permítame un momentito, déjeme, me bajo mi estrés, ¿verdad? Y ahorita regreso. No. Hay veces que es en el momento, hay veces que tenemos un momentito de pensar y hay veces que podemos prevenir. Entonces, cuando pienso en todo eso como hábitos, ¿es el mejor momento para practicar cómo relajarse, cómo pensar? ¿No tenemos un estrés hasta el tope? No, porque es más difícil hacerlo, porque estamos en el momento con una gran presión, lo que está pasando, y claro, estamos sintiéndolo, pero no es el buen momento para practicarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer justo en el momento que tenemos el gran estrés para relajarnos? Dice, respirar profundamente es lo más común que podemos hacer. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? Rezar. ¿Alguien más que tenga otras ideas? Estirarse. A veces se puede. Yo me puedo levantar y estirar mis brazos. Pero si estamos en la mitad de un examen físico, un paciente, ahora dirían que estoy loca. Pero lo voy a intentar y te platico cómo nos va, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? Contar un poquito, algún tipo de ejercicio mental. A veces hay gente que usa cierto canto de meditación, una frase, una mantra, si quiere. A veces la gente usa imágenes positivas en la mente de uno. Si va a hacer alguna de estas cosas, lo que quiero que hagan es piensen cuáles van a tratar, algo nuevo que nunca ha tratado o algo que ya ha practicado y que lo usen, ¿verdad? Y que creen un ejercicio, que practiquen este ejercicio cuando no hay estrés, cuando están en calma, en tranquilidad. Porque ¿cuántas veces cree usted que tiene que practicar para que se vuelva un hábito? ¿Cuántas veces? No, no tengo la respuesta, pero por eso tengo que tener cuidado cuando pregunto algo, ¿verdad? Pero toman muchas veces de práctica para crear el hábito. A veces la gente dice, oh, no puede romper un hábito en una semana. Quizá le tome 6 semanas. Entonces, no sé cuántas veces haya que hacerla, pero tiene que ser repetitivamente. Las suficientes veces para que se convierta un comportamiento establecido, ¿verdad? Y que se pueda usar en el momento. Entonces, si uno le enseña a alguien cómo hacer respiración de meditación, pero uno nunca la platica y en el momento que la necesita, no funciona, ¿verdad? No lo tenemos en el cuerpo, en nuestra mente para poder hacerlo. Entonces, hay que pensar cómo lo podemos platicar para nosotros y como familia, juntos, para practicarlo. Porque queremos crear este hábito en grupo, en familia, en particular cuando hay gritos. A mí me gusta usar un time out, un tiempo fuera, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que es el tiempo fuera, ¿verdad? Ya lo platicamos. Pero a mí me gusta sugerir a las familias que cualquiera en la habitación puede tomar un time out, aunque quien sea que esté criado. Yo le puedo estar gritando al mío porque es el número 87 que te llevo diciendo que hagas algo, ¿verdad? Ese niño también me puede decir a mí, usted necesita un tiempo fuera para calmarse un poquito. Y es un concepto interesante. Es un concepto donde el líder no siempre es el padre, ¿verdad? Donde el que sugiere algo puede ser el niño. Yo puedo darle permiso a mis niños que me digan, mami, ¿tú necesitas un tiempo fuera? Toma un poquito de humildad el aceptar eso de parte de un niño como padre, ¿verdad? Pero el practicarlo en familia nos da mucho poder, nos da la práctica de hacerlo.
Entonces, ¿qué pasa si estamos teniendo un argumento, una discusión? Si lo practicamos, ok, yo sé que puedo tomar un time out, pongo un timer, unos 5 minutitos, y no quiere decir que el argumento se vaya, desaparezca, no. Lo único que estoy pidiendo es que nos calmemos, calmemos la situación, se enfríe un poquito y después volvemos a platicarlo, ¿verdad? Entonces, usted puede ser una regla de familia, que podemos pedir un time out cuando cualquiera en la familia puede, esté empezando a escalar el comportamiento o empieza a levantar la voz. Cualquiera que sea el ejercicio que se escoja, pero hay que hacerlo antes de seguir platicando. Hasta que no se hace, no podemos continuar la discusión, ¿verdad? Ahora mis hijos son grandes, pero cuando eran adolescentes, lo intentamos. De hecho, cambié mi coche a un Mini Cooper, a propósito, porque estaba yo aburrida de tener que mudar a mis hijos de casa en casa, ¿verdad? Pero cuando mis hijos eran jóvenes, ya saben algo que, pues, que me molestaba, ¿verdad? Por la número 47 vez, mi respuesta era quedarme callada, en silencio. En el asiento de atrás, los niños estaban diciendo, mi mamá no nos habla, ¿qué pasó con mi mamá? Y por supuesto lo estoy escuchando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mi mamá se quedó callada. ¿Qué pasó? Tú pregúntale. No, tú pregúntale. ¿Qué le hiciste? ¿Tú qué hiciste? Yo no hiciste nada. No, fuiste tú. Y se empieza a ver pelea atrás, ¿verdad? Y ojalá los hubiera podido grabar porque era casi ridículo escucharlos hablar así. Oh, entonces empezaron a decir, ah, oh, se está calmando. Entonces a veces ni siquiera lo decía en voz alta, sino que yo misma me da cuenta que si yo decía una palabra más, se iban a estallar los gritos, ¿verdad? Y no era la mejor manera de afrontar lo que estaba pasando, aun cuando ese es mi primer instinto, el ir a los gritos. Entonces quiero que todos piensen cuál es la estrategia que ustedes van a traer en el momento de gran estrés. Y las lecciones que les dimos fueron imágenes positivas, respiración profundo, mantras, rezar, alguna otra actividad o ejercicio que nos dé un poquito de calma interna. Escoja una o alguno que sea similar que les sirva a usted. Vamos a decidir qué tan seguido vamos a tratar de hacer para volverlo un hábito. Entonces, yo les sugiero que dos veces al día quizás no es mala idea, porque todas estas actividades están diseñadas para hacerlas en menos de un minuto. A mí, ¿cuánto te toma tomar 3 respiros profundos? 3 segundos. Entonces, solo 2 veces al día como un hábito y quizá marcarlo en una lista, ya lo hice, o quizá decirlo en voz alta que lo vamos a hacer todos juntos como familia, ya sea en el coche o en algún lado que estén todos juntos. Y así tratar de obligarse o prometerse a usted mismo qué es lo que va a hacer y hacerlo. Ahora vamos a pensar qué hacer en un momento que hay estrés, pero usted tiene más tiempo de practicarlo. Por ejemplo, estirarse. Sí, lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos más tiempo de manejar ese estrés alto? ¿Caminar? Ajá, escuché caminar, es bueno. Yo aprendí a caminar fuera del hospital, dejar el hospital en una prueba y entrar por la puerta de atrás. Y así por lo menos salir, no escucho nada de lo que pasa dentro del hospital, me tranquilicé inmediatamente. 1 minuto, 2 minutos, es un buen break. A mí me gusta mirar mi cara. Algo fisiológico de observar la cara de uno mismo, que es calmante. Eso no funciona a mí, no funciona. Por ejemplo, darme cuenta que mi mamá siempre me decía, necesitas ponerte más maquillaje porque no te ves profesional, pero aún así me gusta observar mi cara, ¿verdad? Es una opción. ¿Qué otras opciones hay si tenemos un momento, si podemos movernos, si tenemos tiempo de practicarlo? Cambiar de cuarto, cambiar de escena. Colorear, es muy bien, muy bueno, colorear es bueno. Hacer un poquito de yoga, estirarse. Un poquito de tareas, ¿eso es lo que le gusta hacer a usted? ¿Está seguro que eso es relajante? Quizás sí es tarea divertida, ¿verdad? Pero es importante, porque mucha gente quiere escuchar una canción. Si la canción que usted escucha es heavy metal o rap, o no es relajante, ¿verdad? De hecho, hay que escoger la música, es que es relajante, porque lo que queremos es que el ritmo del corazón baje, baja los niveles de cortisol que se nos están elevando por todo el cuerpo. Entonces, de hecho, hay que encontrar algo que trabaje para usted para relajarse. Quise escoger practicar y buscar la canción que funciona para relajarse, es buena idea, pero hay que tener cuidado.
que no es algo que tiene un ritmo bien acelerado, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que nos va a acelerar con razón peor. Exacto, que nos va a hacer más violentos en el momento, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a escoger una canción, vamos a caminar, vamos a observar nuestra cara, ir al baño, también funciona, un relajante para desconectarnos un momentito. Buscar alegría, buscar algo que le cause a uno alegría, una memoria, una imagen, un pensamiento. Por ejemplo, a mí me encanta la playa. Yo quiero relajarme en la playa, escuchar el mar, oler el olor del mar, todo eso. Si yo me puedo poner eso en la cabeza por 3 minutos, mi corazón se tranquiliza, ¿verdad? Me siento mejor. Todos estos ejercicios es importante que no de hecho hacen que el estrés se va. Únicamente lo que hace es que en vez de estar bien elevados, bien acelerados, a un nivel un poquito más alto donde es manejable, tengo un poquito más control de mí mismo, de mi cuerpo y ahora puedo pensar tranquilamente, ¿verdad? Y esto puede ser un individuo con diferencias mentales o cualquiera que sea el cuidador de un individuo que tiene diferencias mentales. Alguien más. Entonces, mirar videos, es interesante pensar en esto. Y cómo el teléfono o el internet nos puede ayudar o nos puede afectar. Tengo emociones encontradas sobre esto. Y los videos de los gatitos y los perritos, ¿verdad? Sí, mucha gente dice eso. Sí, trabaja mientras usted no se siga con el teléfono por 40 minutos, ¿verdad? Porque, ay, ya se me fue la atención y ahora ya estoy jugando Candy Crush, ¿verdad? No. Porque uno se queda muy ensimismado en el teléfono, porque es tan adictivo que hay que tener cuidado, hay que pensarlo. ¿Realmente lo hacemos por 2 minutos únicamente para calmarnos? ¿O ya nos quedamos estancados en el teléfono y lo estamos haciendo de una manera que es un desperdicio de tiempo? ¿O nomás estamos viviendo que es un desperdicio, que ni siquiera son positivos? Entonces, si realmente podemos ir directamente al video que nos calma, que hemos escogido como algo que nos calma, lo veo positivo. Pero lo malo es que nos quedamos muy clavados en el teléfono, muy distraídos en el teléfono, ¿verdad? Entonces, si tenemos un botón directo para ese video que nos calma, muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay unos videos que, por ejemplo, muestran una imagen muy bonita que tiene lo que es el ruido de fondo muy calmante y que nos llevan a través de respiraciones, la parte visual, las respiraciones. Sí hay aplicaciones en el teléfono que podemos aplicar para esto, pero hay que tener cuidado que no nos quedamos ahí clavados en el teléfono y nos desperdiciamos tiempo en eso, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Cantar? Absolutamente. Silencio. Hay alguien que dice, a mí me gusta estar en silencio, 5 minutos de silencio puro. Yo he aprendido que ahora, 15 años después, ¿verdad? Que si leo artículos médicos antes de irme a dormir, tengo pesadillas. Pero si leo poesía o una novela muy ligerita, o de espías, o de misterio, realmente pone mi mente en un estado más de relajación y duermo mejor. Pero ahora me he dado cuenta que si leo un artículo médico, voy a tener pesadillas toda la noche, pensando en este paciente, ¿verdad? Y no sé por qué, pero eso es lo que pasa con mi mente. Eso es lo que tengo pesadillas en la noche. Sí, leo artículos médicos, ¿verdad? Pero esas son las cosas que a mí me afectan para poder dormir. Entonces, pensar el cómo usar la lectura para ayudarnos a relajarnos. Creo que la televisión no nos ayuda. No estoy segura por qué, pero quizá hay alguien aquí en el cuarto que es muy inteligente que nos puede explicar el por qué. La televisión es tan pasiva que no siento que realmente hace que nuestro cerebro trabaje en el sentido de poder relajarnos. Es como una mente, nos ayuda a vaciar la mente, pero realmente no es relajante. Uno tiene que relajar un poquito la mente para poder relajarse profundamente. Hacer trabajos como el Sudoku, que son estos cuadritos de matemática que uno puede hacer para relajarse. Todas esas son buenas actividades de 5 minutos.
Ahora, ¿qué vamos a hacer para prevenir el cómo manejar el estrés? Prevenir que el estrés nos afecte tanto. Si tienes 5 minutos, ya platicamos de eso, pero ok, ahora estamos en el día al día. ¿Qué hacemos? Y tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, dormir. Muy importante, el comportamiento está tan ligado al sueño en todos nosotros que nunca deberíamos de perder la importancia del sueño. Comer saludable, ¿verdad? El azúcar no nos hace sentir bien. Necesitamos los carbohidratos, claro, para funcionar, ¿verdad? Pero la comida chatarra realmente no hace que el cuerpo se sienta bien, nos afecta. Por alguna razón es curioso cómo nos siente, nos da como la sensación de amor, pero no es la verdad, ¿verdad? Alimentar el alma, cualquier cosa que sea que su espíritu, su alma quiera, quizá caminar afuera en la naturaleza, quizás es un ritual espiritual para usted, pero algún ejercicio, quizá un ejercicio o un ejercicio físico afuera. Mucha gente le gusta hacer ejercicio afuera, ¿verdad? Eso los calma mucho. A mí me gusta limpiar mis hojas de los árboles, eso me gusta, pero saber qué es lo que le gusta, qué tipo de ejercicio en los exteriores les gusta hacerlo. Una manera de cuidarse a uno mismo mejor, y estoy hablando en general, y no solo las personas que tienen enfermedad, no, los cuidadores de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar qué es lo que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, el hecho de únicamente hacerlo una vez al mes, eso no es suficiente. Tenemos que buscar la manera de hacerlo parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Dormir bien una vez al mes no nos ayuda. Ejercicio una vez al mes no nos ayuda, ¿verdad? Tampoco. Hay que pensar en esas cosas, en el sentido de la cantidad de veces que lo hacemos. Si únicamente rezamos en el momento de crisis, realmente no nos está ayudando. Entonces me di cuenta que después de muchos años el ejercicio en los gimnasios no me ayudan, pero me gusta estar muy activa. Lo mismo con mi esposo. A mi esposo le gusta el gimnasio, pero para mí no es lo que me calma, ¿verdad? Entonces usted puede pensar en eso de muchas maneras diferentes. Yo nunca voy a ser una corredora, ¿verdad? No es lo mío, pero deme una alberca y yo puedo hacer ejercicio por un buen rato y me hace sentir muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Ok. Esa es como de lo que quiero hablar en manera global. ¿Qué es el estrés y cómo manejamos el estrés en nuestra vida? Ahora vamos a hablar un poquito más de cómo cambiar los comportamientos. Quiero que recordemos otros recursos que tenemos, aparte de nosotros mismos, para personas que tienen síndrome de Down. Todas estas terapias, arte, música, recreativa, de habilitación en la comunidad, tenemos que aprender cómo usarlas y la persona tiene un gran estrés. Estas terapias nos ayudan mucho. ¿Cuándo es la terapia correcta para la persona, verdad? No estoy diciendo que todo funciona para cualquiera, pero encontrar cuál de estas realmente trabaja para la persona es importante. Reconocer cómo usar los servicios mentales es como nos ayudan. No platicamos de cómo el hablar con otra persona nos ayuda a bajar el estrés. Entonces nos olvidó, eso es importante. Llame a su mejor amigo, hable con él del problema que se está pasando. No solo es sacarlo de la mente, sino la empatía de la amiga, del amigo, es que nos hace sentir que no estamos solos. Hablar con un consejero es una de las cosas que hacemos para manejar nuestro estrés, ya sea porque le pagamos, es un amigo que nos está ayudando, un ministro, un cura, un padre. Hay muchas maneras en que eso puede pasar, ¿verdad? Hay problemas en cómo podemos accesar los servicios mentales con personas que tienen disabilidades mentales en nuestro estado, ¿verdad?
Pero quiero asegurarme que todos saben que hay muchos niveles de ayuda. Y quiero que piensen como el triángulo de terapia de comportamiento y todas las terapias que hay adentro del waiver, como consejeros, psiquiatría, servicios de psiquiatría. Vienen de dos maneras diferentes en nuestro sistema aquí. Un poquito confuso para pensar en los tres tipos de ayudas que nos pueden ayudar en ayuda de comportamiento y de salud mental. La otra cosa que quiero, que ahora está trabajando en el community system, es que creo que actualmente la manera en que ofrecemos servicios mentales a personas que tienen discapacidades mentales es una violación de la ley federal. ¿Por qué? Le damos chance a los lugares que dicen, nosotros no cuidamos a gente con discapacidades mentales, eso es romper la ley. Y es una violación a la ley de ADA. La gente que hace eso, es la misma manera que decimos, ok, si no tenemos un intérprete, para usted no le podemos dar atención, no tenemos una rampa, y si, no, si usted está en una silla de ruedas, usted no puede acceder al servicio. Es lo mismo, es discriminación. Y hay que reaccionar a este abuso de autoridad, ¿verdad? Y creo que vamos a tener que tener una demanda class action de muchos grupos de personas. Y quizá ahorita no estamos listos, pero quizá la siguiente vez. Pero es un serio problema en nuestro estado de poder accesar los servicios de salud mental que tenemos. No tan difícil en las áreas urbanas como las ciudades, pero en las áreas donde el campo, la gente que es muy vulnerable ahí, y están batallando muchísimo para poder accesar estos servicios. Y como organización van a tener que luchar por estos derechos de las personas. No solo en Indiana, pero es a nivel nacional, ¿verdad? Ok, no quiero hablar de eso ahora. Ya les dije, ya hablamos de los comportamientos que nos retan, ¿verdad? No solo porque hay autismo, no solo porque es síndrome de Down, todos tenemos comportamientos que son difíciles, ¿verdad? Y lo que es que no sabemos usar las estrategias para manejar la situación, el estrés. Y queremos hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. O sea, queremos hacerlo, quizá tenemos el lenguaje, quizá no, pero no sabemos cómo hacerlo. Y eso es en respuesta a lo que el mundo va a tolerar sobre nosotros, ¿verdad? Y cómo nos comportamos. Entonces, cuando pienso en comportamientos problemáticos, pienso en el ambiente, salud física y salud mental. Y en el ambiente, ¿qué pasa en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la comunidad? ¿Y qué está pasando en términos de eventos en nuestra vida que son significativos? Y una lección que aprendí es que este tipo de eventos no tienen que ser significativos para mí, tienen que ser significativos para la persona que los está sufriendo, que los está viviendo. Si esta persona que está sentada junto a mí en mi salón de clase y renunció, ya no está, ahí viene el paciente, eso puede ser muy significativo para esta persona, ¿verdad? Para nosotros estamos muy acostumbrados, es algo que pasa en la vida, pero para esa persona que es algo diario en la vida del estudiante, es muy significativo. Quizá nosotros, un compañero de trabajo, no importa, pero para esa persona que tenía una relación, es muy significativo perderla. Entonces, muchas veces cuando trabajando con un consejero de salud mental o un terapeuta de comportamiento, hay que ver cuáles son los ABC. Nos cuesta un poquito de trabajo darnos cuenta qué es en el ambiente lo que está afectando a la persona, ¿verdad? ¿Qué está disparando estos comportamientos? Ya hablamos que la capacidad de comunicarse es un gran problema cuando la persona no se le puede entender lo que quiere, lo que necesita. Entonces, no se le puede contestar adecuadamente, no consigue lo que quiere. Entonces, ya lo mencioné, un niño de 3 años es muy diferente que un adulto de 23 años o un adulto de 55 años, ¿verdad? No necesitan lo mismo. Entonces, cuando pienso en los cambios de la vida y problemas, y les voy a enseñar unas preguntas, pienso salud mental y pensar que por lo menos el 20-30% de problemas mentales es lo que causa los cambios en comportamiento. Y luego pienso en este grupo de condiciones médicas prevalecientes en las personas con síndrome de Down y vamos a revisarlos. Esta es una lista de preguntas y creo que Stephanie va a compartir esto con todos ustedes. Porque no quiero preguntar todas, no quiero usar tiempo en eso, pero es importante que ustedes piensen, ok, ¿qué está disparando estos comportamientos en la persona? Piensen en esta lista, ¿ha dormido bien? ¿Ha estado comiendo bien? ¿Otro tipo de comidas?
la deficiencia de vitamina D por no estar en el sol y por no estar comiendo cosas con vitamina D nos puede cambiar el comportamiento de maneras que ustedes no lo pueden imaginar. Si el nivel de vitamina E es 5 y debería ser 30, usted se puede sentir mal, o sea, está así de malas todo el día. Entonces hay que pensar en la nutrición de la persona para ver cómo nos está afectando. Es un área que hay que tomar en cuenta. Pensar en la manera en que las cosas pasan, si son en ciclos o en cierto orden, en ciertos días de la semana. Pensar qué hace qué cuando esto pasa y hay que explicarlo con mucho cuidado. Y ya lo platicamos en la mañana, vamos a hablar más de eso. Pero qué cosas podemos hacer para recompensar o para extinguir esos comportamientos. Ok, vamos a pasar al área de las cosas médicas en específico. Dolor que no reconocemos, condiciones médicas que quizá no hemos checado y los efectos del medicamento que se está tomando. Los síntomas cíclicos, las personas que duermen horas diferentes durante los días de la escuela que en los fines de semana, a veces el día que llegamos al lunes, ¿verdad? Es muy difícil. Porque quizá llevo seis horas que no dormí lo suficiente, ¿verdad? Cosas cíclicas como los periodos menstruales en las nenas, comportamientos cíclicos, o el desorden de comportamiento cíclico, y también existen personas con diferencias de aprendizaje. Cosas como una infección de oído, puede ser que le afecta. Realmente en ese momento usted le está molestando el sonido, sonidos fuertes porque normalmente no le afectan, pero con una infección de oído se les puede ser muy doloroso. Imagínense cómo se siente su cabeza cuando tiene infección de sinusitis, ¿verdad? Exacto, antes no le dolía, pero cómo siente usted con una infección es muy diferente. Es muy diverso cómo la gente expresa su dolor en la comunidad y de los individuos que tienen discapacidades mentales de aprendizaje. Entonces hemos investigado esto de manera científica, pero quiero enseñarles nada más qué diferente es en cada persona. Hay mucha gente que cambia su comportamiento social. Hay veces uno lo nota en la cara. A veces la gente empieza a sudar. Hay veces que la gente se estresa y se aprieta. Mucha gente que se relaja demasiado por el dolor. Hay gente que la gente se atora y no se puede mover. Todo esto lo que nos dice es que usted tiene que conocer a la persona bien, esa persona específica bien. Hay una herramienta que usamos mucho, DISDAT. Esto nos ayuda mucho a las personas que tienen la expresión verbal muy limitada. Qué hacer cuando el niño está muy feliz, como en comparación con cuando está uno muy feliz o cuando está muy estresado, y cómo se ve en esta persona específicamente y cómo lo muestra al mundo, porque realmente lo importante es esta persona en este momento, la persona en especial. ¿Qué tipo de cosas nos irritan, por ejemplo? ¿Alergias? Cuando tenemos mucosidad en la parte de nuestra garganta nos vuelve locos, es molesto. Infecciones de sinusitis, infecciones de oído, relaciones con alergias, dolores de cabeza por diferentes razones, dolores de periodo. Nos afecta mucho. Las encías, cuando tenemos infección de encías, no tener suficiente vitamina C en la vida. Entonces, por ejemplo, los niños que nunca comen fruta y verduras, naranja, limón, todo eso, tienen deficiencia en vitamina C y eso les afecta mucho las encías y es muy doloroso. Disórdenes del sueño, es enorme cómo nos afecta. Los humanos normalmente tienen acidez en el estómago. ¿Y cómo podemos expresar ese dolor tan terrible si no lo podemos decir? A veces es incluso vale la pena nada más tratar la acidez en la persona y ver si su comportamiento mejora. No estoy describiendo nada en específico, pero quizá tratar un antiácido no es malo. Quizá es algo que una persona nunca nos pudo decir y está sufriendo de acidez diariamente. La pérdida de oído. Sabemos la incidencia tan alta de la pérdida de oído en la comunidad del síndrome de Down, ¿verdad? Entonces imagínense que usted no escucha nada o reducido grandemente, no poder escuchar. Imagínense cómo se siente uno sin poder oír. Causa ansiedad, causa miedo.
cuando usted pierde la habilidad de escuchar o de ver algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice ella, para tratar de prevenir el problema de la pérdida auditiva, pusieron los tubitos en los oídos, ¿verdad? Qué bueno. No puede hablar con la gente que tiene pacientes con disabilidades mentales sin hablar de constipación. Si usted puede usar al baño piedras que no se van en el baño, que hay problemas de colon, hay problemas de digestión, ¿verdad? Y eso es muy doloroso. Problemas de la tiroides muy común. No, no se ve como en los libros de texto cuando uno se tiene síndrome de Down. Usted puede estar más lento, no puede tolerar los cambios de temperatura, su piel puede estar muy reseca más que antes y eso es causa, viene con el síndrome de Down. Puede tener más constipación, puede estar uno muy cansado, por eso la tiroides. Puede estar muy cansado o quizá solo tiene un sistema de tiroides deprimido. Hablé suficiente sobre problemas estomacales, pero también vamos a hablar del celiac, el desorden del celiac. No afecta tanto quizá como el problema de oído o la constipación. El celiac es un problema, es una incidencia mucho más baja, pero también existe. Entonces, sí, hay que mirarlo, vale la pena mirarlo, pero no el simple hecho de que tenga anticuerpos, no quiere decir que usted tiene celiac. Pero sí causa cambios en el comportamiento, en el humor y en el cansancio. Entonces quiero que la gente tenga cuidado en pensarlo, pero tampoco nomás brincar a pensar a celíaco, ¿verdad? Porque es un 5% de la comunidad con síndrome de Down que puede sufrir de celíaco. Hablamos mucho de la disrupción del sueño, pero es crítico. La apnea del sueño, justo abajo de la constipación, es uno de los problemas grandes en esta comunidad. Si usted no puede tener sueño, que nos restaura las energías, que nos restaura el cuerpo, entonces no nos podemos sentir bien el siguiente día. Y de la misma mano, usando las máscaras de CPAP, aun cuando es un estresante poder poner estas máscaras en el individuo, aunque ayuda mucho, a veces no es la única solución, a la solución que hay que tomar, porque hay que medir qué tanto beneficio contra el problema que es el poner una máscara de estas. Hablamos de la pérdida de oído, hablamos de problemas relacionados con el comportamiento cuando hay periodos menstruales, ataques de mentales. Hay mucha gente que toma medicamentos para ataques epilépticos y cuando se le quitan los medicamentos y tienen problemas de comportamiento también. Entonces, a veces el controlar los ataques es necesario o cuando cambiamos este tipo de medicinas sedativas. Y puede cambiar el comportamiento del individuo. Entonces, el ejemplo clásico es cuando tenemos un alcohólico, cuando dejan de tomar alcohol, empiezan a confrontar problemas emocionales y mentales porque no tienen ese sedante, ese sedativo que se estaba tomando. Exacto. Siempre se tuvo ese problema, pero con el alcohol, con esos medicamentos sedativos, se estaba enmascarando el problema. Algo que nunca he visto es el Alzheimer disease en la comunidad de síndrome de Down. Nunca lo he visto en personas con síndrome de Down de 20 años. Porque se tiene esta idea que no se puede hacer este diagnóstico muy temprano. Y si alguien le está diciendo que alguien de 27 años tiene Alzheimer, pide una segunda opinión, no lo tome como a la primera. Si la persona nunca ha trabajado una persona con disabilidades intelectuales, entonces no pueden hacer las pruebas o las evaluaciones de la misma manera que se hace con una persona que no tiene síndrome de Down. Bueno, ella no se dice, bueno, es que esa persona no va a hablar, pero no, nunca ha podido hablar. Es ridículo hacer un diagnóstico bajo estas limitaciones, ¿verdad? Hay herramientas que son específicas para personas con disabilidades de aprendizaje para diagnosticar Alzheimer, pero no hay un uso general positivo todavía. Hay los expertos en Alzheimer, pero no los expertos en Alzheimer en la población que tiene problemas de aprendizaje. El problema con las desórdenes mentales en esta población es que tenemos que
acordarnos, pensar en los desórdenes de ajuste. Es mucho, tiene mucho que ver el adaptarse al ambiente. Si alguien, por ejemplo, acaba de morir, en alguien cercano a nosotros, ¿verdad? Muchas veces no les damos la oportunidad de sentir esta pérdida a las personas que tienen síndrome de Down. Entonces, por ejemplo, cuando mi madre murió, mi funcionalidad disminuyó por lo menos un año, ¿verdad? Quizá 2 años. Entonces, ¿cómo podemos permitir, cómo podemos saber cómo les afecta esto a personas que no tienen un sistema de comunicación funcional? ¿Cómo podemos darles memorias positivas a la persona? ¿Cómo hacemos que recuerden a la persona con alegría? ¿Ayudarles a procesar este tipo de pérdidas? Ningún paciente lee los libros de texto sin decir que están enfermos con esto. Entonces, esto es lo que pasa típicamente con personas con Down syndrome. No sabemos qué va a pasar hasta que no conocemos a la persona, ¿verdad? Las presentaciones típicas son típicas en esta población, pero es algo importante pensar en esto antes de hacer un diagnóstico. Quiero que tengan miedo de los medicamentos usados únicamente para parar ciertos comportamientos, pero no tengan miedo de usar medicamentos que están tratando un diagnóstico específico. Son muy diferentes. Antipsicóticos es algo que se usa. No sé cómo calmarte, entonces te voy a dar un sedativo con un medicamento. Nunca lo voy a hacer. No, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se usan. Pero antidepresivos o medicamentos antiansiedad trabajan muy diferentes y también hay que usarlos de manera diferente. Todas estas cosas pasan en personas con síndrome de Down, depresión, desórdenes de la salud mental, ansiedad, miedos son particularmente comunes. Se ve más comúnmente personas que están afectadas en la parte cognitiva de manera leve. Disórdenes de atención también pasa comúnmente y es una condición secundaria. Es parte del síndrome de Down, pero es una condición separante que también se puede tratar. Y a veces tenemos el autismo también se presenta en personas con síndrome de Down. El hablarse a uno mismo. ¿Quién no se habla a sí mismo aquí, en este cuarto? Todos hablamos con nosotros mismos. Quizá no mueve los labios cuando lo hace, pero todos tenemos el lenguaje interno. Para bien o para mal, es que la gente que tiene síndrome de Down, cuando se habla ellos mismos, mueven sus labios. Entonces, he tenido mucha gente venir a mí y pensar y decirme que esta persona está alucinando porque se está hablando a sí misma. Si usted cuando está estresado habla a sí mismo, yo lo hago en el trabajo y cuando voy de regreso en la casa en el carro estoy hablando a mí misma, ¿verdad? Estoy revisitando todo lo que dije en el día, que podía ser diferente, qué decisiones tomé y entonces me acelera hablar más rápido conmigo misma, ¿verdad? Las personas con síndrome de Down también mueven sus labios cuando hablan con ellos mismos. Y hay veces que las familias nos dicen, es que yo lo escucho. Y escuchan a la persona con Down síndrome, no hagas esto, no, párate, no lo digas. Entonces dicen, bueno, es que no queremos estar escuchando todo eso todo el día, ¿verdad? Creo que se me está acabando el tiempo. Ok, vamos a pasar esta gráfica directamente. Entonces, pensando en cómo manejar los comportamientos problemáticos, tenemos esta pirámide. La primera cosa es la prevención. Relaciones positivas, soportes en el ambiente, cuerpos sanos. Nadie puede discutir eso, ¿verdad? Si no hacemos esto primero, ¿cómo vamos a hacer los siguientes pasos? No funciona así. Si te duele algo es porque no comes bien. Toda la terapia en el mundo no te va a poder ayudar con eso. Paso número 2, trabajar en las habilidades de socialización y comunicación. Y el tercero, un programa intensivo de cualquier tipo, ¿verdad? Todos lo necesitamos. Todos necesitamos la base de la pirámide, ¿verdad?
que esté en la base de la pirámide. Comer bien, beber agua, estar hidratados. Estar hidratado es crucial para la salud de la persona. Si usted no tiene capacidad de monitorear su propio cuerpo, entonces necesita a alguien que nos ayude con esto. Alguien que nos diga, necesita tomar 8 vasos de agua al día, ¿verdad? Y ponérselo enfrente y dárselo. Tenemos que crear estos hábitos porque estar hidratado es muy importante y en el grupo de personas con discapacidad intelectual es muy común estar deshidratado. Ser activo, dormir bien, todas estas son acciones preventivas, el cuidarse el cuerpo, ir al médico regularmente, cheque su visión, cheque su oído, vaya al dentista, todas estas cosas que nos pueden causar problemas. Me gusta mucho este estudio, es un estudio consolidado, fueron 20 estudios que se juntaron todos, que agarraron a personas que tenían problemas de comportamiento sin mirar a la causa del comportamiento, pero todos mejoraron grandemente al hacer ejercicio. No tiene que ser un mini maratón, ejercicio intensivo, no, únicamente levantarse de la silla y moverse. Lo que yo les digo a las personas a las que trato es levántese y baile a 2 canciones seguidas. Casi todos encuentran gusto en bailar, pero moverse y simplemente levantarse de la silla, y eso se ha medido que grandemente nos puede ayudar. Otra de las cosas que puedo decir, las drogas, los medicamentos, tenga mucho cuidado, despacio. Vaya despacio, vaya con cuidado y tenga un plan de respaldo. No estoy diciendo empieza el medicamento, después de 2 días déjalo. No. Algunas medicinas psiquiátricas toman meses en hacer efecto, ¿verdad? Lo que digo es que no lo haga más rápido que 1 mes. No discontinúe en 1 mes. Si usted quiere algo y está funcionando, ya no está funcionando, quítale el medicamento. No. Hay que entender que si hay depresión, es algo que vamos a tener que tratar, dar tratamiento entre 6 y 12 meses, no 2 semanas, no en cuanto la persona se ve mejor se le quita el medicamento, no. Eso quiere decir que lo estamos controlando con el medicamento, pero es algo que va a tomar, es algo a largo plazo, va a tomar tiempo. Ok, ahora, ¿qué vamos a escoger? ¿Cuáles son las metas de cada uno de ustedes? ¿Qué vamos a practicar? ¿Qué hábitos vamos a tratar? Vamos a practicar nuevos hábitos para mejorar nuestro tipo de vida. Quizá incorporar algunos soportes que encontramos en la comunidad. Escojo una cosa. Yo voy a nadar. Excelente. Adelante. Ok, no me lo tienen que decir, pero quiero que lo piensen. Quiero que ustedes, amigos, se hagan una promesa que van a tratar una cosa nueva, que van a decir, esto es lo que voy a intentar ahora, algo nuevo, algo que voy a incorporar en mi vida. Preguntas, por favor. Dice, quiero sacar una cita para mi hermano con usted. Le dice, ahí están mis datos, ahí está mi información. Todos ustedes tienen el folleto de la doctora en sus folders. Búsquelo ahí si quieren la información de contacto para poder verla. Estamos trabajando en mejorar el sistema médico y de soporte para gente con discapacidades mentales en el estado. Es algo en lo que yo estoy trabajando, no lo puedo compartir todavía, pero llámenme, yo les voy a platicar el plan que tenemos. Tenemos programas para adultos y hay alguien que tiene un niño pequeño, me dice, pero es que mi niño solo tiene 7 años, no importa, venga. Estoy pensando cómo encontrar un sitio de trabajo para mi hija que tiene Down syndrome, que es adulta. ¿Hay otros recursos para encontrar este tipo de posiciones para ellos? NDSS tiene una lista de personas que dicen que van a emplear, pero realmente la única organización que lo hace somos nosotras, ¿verdad? No creo que tiene que ser un especialista en síndrome de Down para ser un médico de una persona con esta condición, pero creo que cualquier doctor primario, doctor de familia le puede ayudar. Únicamente él tiene que saber que se siente con confianza de poder atender en cuanto a esta persona o si hay que referirlo con un especialista.
para darle los servicios que ella necesite. Trabajamos muy duro en Kayak para poderle dar los soportes a los médicos primarios, darle la información, darles el apoyo necesario, ¿verdad? Nosotros únicamente hacemos consulta ahí en la oficina, pero realmente nuestro trabajo es darle soporte a los doctores primarios cuando nos llaman, tienen preguntas, necesitan información. Es basado en la necesidad de la persona, ¿verdad? Únicamente tenemos fondos para ver personas hasta la edad 22, pero estamos trabajando en eso. Pero así no deberíamos de ver personas mayores de 22, pero sí los hemos llegado a ver. ¿Le importaría mirar de vuelta la gráfica que nos mostró? Sobre los problemas gastrointestinales y nutrición que vemos en esta población comúnmente. Esofagitis, mala nutrición, aspiración, problemas con el ploro, hematemesis, constipación, dehidratación, una dieta muy selectiva, muy reducida. Pero sí, la acidez es lo más común que vemos. Nosotros usamos mucho pruebas de Prilosec, el medicamento que ayuda con la acidez. Se las damos al paciente por un mes y vemos si el comportamiento ha mejorado, y les damos un mes, y si se los quitamos y si el comportamiento empeora, es una de las maneras en las que sabemos que les está afectando. Ella está un ejemplo. Cuando yo estaba embarazada, yo no sabía que tenía acidez estomacal, pero pensé que estaba ronca constantemente hasta que no intenté. Y después que el doctor me dijo, ¿no crees que tiene digestión y tienes acidez? Y yo estaba tomando un cuarto de una tableta Tums diario en la noche y fue lo que me empezó a ayudar. Entonces quizás es una manera de ayudar a nuestros niños a intentar probar con este tipo de O ver si el niño tiene mucha ronquera o tiene la voz ronca, ¿verdad? Es una de las cosas que nos da la acidez sin que el niño nos pueda decir lo que está pasando, pero es una de las cosas que podemos observar y ver si eso le está afectando. Sí, no recomiendo que estos medicamentos se den por años, ¿verdad? Pero es algo que vale la pena probar y ver si el comportamiento mejora. Ella del ejemplo, mi hermano tiene 57, es muy tarde darle terapia al lenguaje, sí es verbal. Le pregunta a ella, ¿no sabe si las palabras o no sabe encontrar las papeles? Dice, a veces en este caso, donde se le pueden dar visuales para que escoja la foto de lo que quiere decir, pero si tiene las palabras, si puede decir las palabras, sí, se le puede ayudar con la terapia del lenguaje, incluso a esta edad de 57 años. Pero todo tiene diferentes niveles, ¿verdad? Tenemos niveles de apoyo y de tipo de terapias, ¿verdad? Y no todo es lo mismo y no todo trabaja para cualquier persona. La disfunción oral motora por las condiciones que tiene un niño de síndrome de Down. En el desarrollo de un niño de síndrome de Down, los pasajes de la nariz son muy pequeños y la lengua a veces es un poquito más grande. Pero el tono muscular, la fuerza del músculo es baja, es muy flojito, ¿verdad? O sea, no tiene la fuerza que un músculo. Entonces, no solo el tamaño de la lengua, sino la fuerza que se tiene en la lengua. Yo no soporto mucho el hecho de hacer cirugías en ese sentido, pero hay gente que sí las apoya. Entonces, ¿cuál es su recomendación para la terapia del lenguaje, para las personas con síndrome de Down que hacen que no pueden decir las palabras, únicamente hacen sonidos?
dice que todo depende de encontrar el tipo de técnicas que trabajen para la persona específica. Entonces, por ejemplo, individuos que es difícil entenderles, a veces es únicamente el hecho de que desacelerarlos un poquito, ¿verdad? Quizás ese es el enfoque que hay que tomar. Entonces, esa es una manera de tener un poquito la rapidez que quieren usar para hablar, pero a veces también la terapia del habla les ayuda diferente. En Riley y en Crossroads tenemos realmente muy buenos terapeutas de lenguaje. Entonces, el terapeuta de un hospital más pequeño está.